Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so, by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes, si nos saludan ustedes desde Europa y quizás buenas noches, si nos van a ver ustedes más tarde. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciencia del bienestar. Estamos en el capítulo número 57, ya vamos andando y subiendo cada vez más esta escalera de hermosos capítulos. Gracias a nuestras compañeras que están en producción, Ana, Marisol y Loira desde Panamá, a Carla desde Antigua, la bella ciudad de Guatemala, y también a Mariana desde Ciudad de México. Gracias a ellas llegan cada mañana este programa. Y gracias a ustedes compartimos los titulares y un buen espacio para cultivar el bienestar durante una horita. ¿Cuáles son los temas del día de hoy? Bueno, hoy es martes y ustedes saben que cada martes tenemos a un invitado muy especial para esta casa. He escogido un tema para trabajar en el programa que está muy vinculado al trabajo de este. El tema de hoy es la generosidad. ¿Por qué la generosidad tiene efectos en el cerebro y cómo ser generoso activa el bienestar? Vamos a hablar de hormonas, de procesos psicológicos y cómo podemos hacer cambios en hábitos muy sencillos. ¿Que quién es nuestro invitado? Acuérdense, es martes y es el doctor Jorge Aranda de la Fundación Hands with Heart, esa hermosa fundación que se dedica a hacer cosas tan bellas. Vamos a ver qué nos cuesta esta semana desde España. Haremos yoga con nuestra compañera Narayani desde Tenerife. La generosidad del cuerpo, estirarse, ¿verdad? Cuando uno no puede estirar el brazo, la pierna, se acuerda muy bien de qué era ser generoso con su propio cuerpo. Y esos serán los titulares. Si acaban ustedes de venir, esto es el capítulo número 57 de la ciencia del bienestar. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Empieza el programa. Bien, vamos a hablar de la generosidad. Cuando estamos en
neurociencia diferentes componentes que generan el bienestar, tenemos 186. Y en los más básicos ya casi todos los oyentes o videntes, como sean ustedes y se quieran llamar, se lo saben, ¿verdad? Vamos a repasarlos. Uno es la atención, el segundo es la conexión, el tercero es el propósito y el cuarto es la resiliencia, el quinto es el gozo. Pero cuando avanzamos más allá de esos 5 y nos estructuramos hacia los 16 más importantes en términos generales, aparece la generosidad. ¿Qué es la generosidad? La generosidad y la gratitud son dos conceptos importantes dentro de la cultura latina. ¿Sabían ustedes que los pueblos latinos puntúan más alto en generosidad y gratitud que los anglosajones? No estoy diciendo nada, lo dice la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en donación de órganos, España e Italia son los dos países número uno del mundo en donar órganos después de un fallecimiento. Y es que la generosidad y la gratitud son dos conceptos importantes que en nuestra literatura, en la filosofía y en nuestras prácticas denotan la excelencia del carácter de una persona. Decimos de alguien, es generoso. No decimos, vaya generoso que es, diciendo que es malo, ¿verdad? Todo lo contrario. La relación que existe entre estos dos conceptos se inicia en un proceso que es muy afectivo y tiene que ver con las áreas límbicas de nuestro cerebro. Las áreas límbicas que regulan el proceso de dar. Dar un bien material, dar consejo, dar abrigo, dar una caricia. Dar sin esperar. Acuérdense que la generosidad no es que espere el retorno, ¿verdad? La generosidad es una conducta prosocial. ¿Cuándo se desarrolla esa conducta? Bueno, son generando como lo puede ser ya un niño. La conducta prosocial de la gratitud y la generosidad se empieza a desarrollar a partir de los 3 o 4 años de vida. En los últimos años han salido muchos estudios que apoyan los diferentes beneficios de la práctica de la generosidad. Y algunos han mirado a algunos autores que son psicólogos, humanistas y existencialistas. Especialmente han mirado, por ejemplo, a algunos como Erich Fromm. ¿Recuerdan a Erich Fromm o Viktor Frankl? Ambos hicieron hincapié en la importancia de los valores éticos y en cómo la generosidad, la gratitud y el amor es una variable que incide en el bienestar. En ese sentido, Erich Fromm afirmaba que los valores éticos y el amor constituyen una fuente de bienestar psicológico y que una cosa es ser feliz y otra es tener bienestar. Creo que eso lo sabemos en este programa. Podemos tener una persona que es aparentemente feliz con bienes materiales, pero que emocionalmente no está sana. También Abraham Maslow habló de eso cuando hablaba de la naturaleza generosa de las personas y de que el ser humano es por naturaleza generoso. Davidson define que la base del cerebro es la bondad y que tenemos una bondad innata. ¿Es la generosidad lo opuesto al egoísmo? Sí. ¿Hay una generosidad sana y una generosidad malsana? Sí. Todos estos autores afirman que existe una relación entre la conducta generosa y la salud psicológica, ya que la conducta generosa procede de la abundancia. Y la abundancia no tiene que ver con la abundancia de bienes materiales, sino con la predisposición interna a compartir cualquier tipo de cosa que tú tengas. Puede ser una sonrisa, un grano de uva, una caricia, unos minutos o, ¿por qué no?, un vaso de agua. Imagínense ustedes que estuvieran en el desierto. ¿No sería enormemente mucho más valioso un vaso de agua que un iPad? Y yo creo que sí, porque el iPad no te lo puedes beber. La conducta egoísta, sin embargo, es un fenómeno de pobreza interior. Eso dicen los autores. Las personas que son típicamente neuróticas e infelices, que son quisquillosas, decimos en España, están siempre buscándole los 3 pies al gato, suelen ser personas que no son muy generosas. Desde el punto de vista ético, también la neurociencia ha observado que un derivado de la generosidad, que es la gratitud, ¿verdad? Alguien me da algo, pero puede ser que no lo agradezca. Y agradecer, en definitiva, no solo es uno de los componentes del bienestar, sino una virtud moral. Sabemos que las personas que agradecen viven más tiempo y que además tienen un comportamiento mucho más sano.
Sin embargo, a veces nos ponemos un poco pejigosos con la definición del comportamiento moral y decimos, bueno, la moral, cada uno tiene su concepto. No. Don Quijote diría, al pan pan y al vino vino. Reconocer y apreciar cuando una persona hace algo por ti es apreciar y ser generoso, aunque reconocerlo no significa que tengamos una deuda con ellos, ¿no? Imagínate entonces cuánto le deberíamos a nuestros padres o a nuestras madres o a nuestros maestros que nos enseñaron a leer. ¿Cuánto le debemos a quien nos enseñó a leer? Ni te cuento, si lo hubiéramos tenido que pagar por cada letra estaríamos arruinados. Y si tuviéramos que pagar por las caricias que nos dieron, no supone una deuda con ellos. Simplemente supone y sugiere que la gratitud es una expresión innata en las personas y que aquellas personas que no son agradecidas, técnicamente en el cerebro tienen lo que llamamos un endeudamiento moral. Ese endeudamiento moral que de alguna manera un día u otro tendrán que hacer un pago efectivo al acreedor que se lo dio. Dicho en plata, imagínense ustedes que no le agradecen a sus amigos tantas horas que se han pasado al teléfono escuchándole los momentos que no voy a calificarlos, pero necesitabais ayuda, ¿verdad? Es importante agradecer a los amigos que están presentes. Importante también a los desconocidos que nos hacen la vida mucho más fácil diariamente. Y no necesariamente tiene que ser darle un bien material, sino más bien agradecer como un acto generoso que nos dio algo que era significativo. La generosidad se ha estudiado mucho en materia neurocientífica y es el origen del altruismo. El altruismo sabemos que es una de las competencias que inducen a otros sentimientos más profundos como son la compasión. Así que ya tienen ustedes un poco el esquema. Un niño que no practica o que los padres no le ayudan a practicar la generosidad y la gratitud en edad temprana, 3 o 4 años, es más difícil que llegue a ser altruista cuando es adolescente y mucho menos a que llegue a ser compasivo cuando tiene 21 años. Muchos estudios empíricos en este momento nos hablan de la importancia de la gratitud. Las personas que llegan a una edad de adultos mayores agradeciendo son más felices y además residen y tienen una conexión fuerte con la comunidad. La comunidad es uno de los componentes del bienestar. Así que si ustedes quieren tener menos trastornos mentales, tener menos neurosis y sobre todo estar mejor consigo mismos, hagan el favor de tolerar, agradecer y desde luego expresar la generosidad por todos los seres. No importa, incluso aquellos que no fueron totalmente correctos con nosotros. Bien, esa era nuestra invitación del día. Creo que si hay personas con sentimientos generosos y con sentimientos de comunidad, desde luego el doctor Jorge Aranda es uno de ellos. Me consta, sé que se va a poner colorado y me va a decir, no digas eso. Bueno, ya lo he dicho, Jorge, la disposición que tiene Jorge para ayudar a esos chicos, a esas personas en todo el mundo, personas que realmente no es que lo necesiten más que nosotros, sino que lo necesitan de una manera particular, es encomiable, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, doctora, buenos días para la gente que nos escucha. ¿Nos escuchas? Sí, os oigo bien. ¿Vosotros me escucháis? ¿Se me escucha, Concha? Sí, como si estuvieras aquí mismo en Panamá. Bueno, perfecto. Te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Un placer estar aquí de nuevo compartiendo con todos los que están al otro lado de la pantalla. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Como siempre, me parecen desproporcionadas, pero bueno. El tema de la generosidad, pues ¿qué voy a contar, no? Para mí es un tema muy importante que intento aplicarlo y llevarlo a cabo, pues, casi cada día, atrevería a decir, por lo menos lo intento. Sé que lo consigo, creo que lo consigo semanalmente, cada día, espero que sí. La gratitud sí que la llevo a cabo a diario, eso sí que os lo puedo garantizar. Y bueno, a nivel personal, pues el tema de la generosidad creo que es algo que ha marcado mucho mi trayectoria personal y mi trayectoria profesional.
como para los que no me conocéis o me escucháis por primera vez, pues bueno, yo soy osteópata, me dedico a niños con necesidades especiales y hace un tiempo que poco a poco fui dedicándome cada vez más a ellos, haciendo un trabajo voluntario, completamente altruista, hasta el punto de que llevamos a constituir una fundación aportando ese tipo de tratamientos a niños de manera gratuita. Entonces, pues se ha convertido un poco en mi trabajo, en mi labor y en mi qué hacer. Y algo que me motivó mucho a meterme en esta locura es que yo empecé haciéndolo solo. Yo me dedicaba a los países a los que viajaba. Intentaba encontrar y conocer cuál era la infraestructura sanitaria para los niños con necesidades especiales y en aquellos países en los que veía que yo podía aportar, pues, pues directamente me ofrecía mis servicios y mi experiencia clínica. Y mi sorpresa fue que, y lo que me impulsó a dar el paso a constituir lo que tenemos a día de hoy, es que cuando volvía y se lo comentaba a mis compañeros, ellos también querían aportar, ellos también tenían una actitud generosa. Y ellos también tenían esta sensación de gratitud hacia lo que tenían e intentar pues, pues compensar la balanza en su vida devolviendo aquello que habían recibido de algún modo, ¿no? Aunque fueran en otra parte del mundo, en otra cultura. Y entonces eso la verdad es que fue muy bonito ver la, la generosidad de las personas y entonces eso me motivó a decir, bueno, pues tengo que generar una plataforma para que mucha gente que es generosa que quiere realizar este tipo de actividades, tenga la capacidad de hacerlo y tenga un mecanismo para, a través del cual poder realizar esta, esta acción. Y bueno, pues mi sorpresa fue esa, mi sorpresa fue y sigue siendo a día de hoy, con el número de mensajes, de emails que recibimos, la cantidad de gente que hay ahí fuera que quiere ayudar de manera completamente altruista, como, como Concha comentaba, como la doctora comentaba, sin esperar nada a cambio, incluso muy dispuestamente a hacerlo de manera anónima también, por el mero hecho de ayudar al prójimo, ¿no? Y sinceramente, bueno, tal y como lo comentaba la doctora y seguro que puede profundizar mucho más en ello, es tener cuidado porque, porque es adictivo. Y creo que neurológicamente hablando se puede justificar la adicción a la generosidad. Y realmente una vez que te metes, entre que te das cuenta, tomas conciencia de las necesidades que hay y el bienestar que uno percibe al realizarlo, es casi como la doctora ha definido como un caso, un ejemplo de altruismo en el sentido de no egoísmo. Pero yo, de algún modo, y sin que se me entienda mal, me atrevería a decir que es un acto extremadamente egoísta. Porque yo me siento tan bien cuando soy generoso, que casi casi me engancho a esa sensación de bienestar, de algún modo, ¿no? Creo que aunque no la recibiera la sensación de bienestar, lo tengo tan inculcado o tan metido en mi ser ya, que lo seguiría realizando, ¿no? Pero creo que de algún modo pues también lanzo ahí un comentario, ¿no? Que realmente creo que puede ser incluso percibido como un acto egoísta porque se siente también uno ayudando a los demás que te puede volcar, te puede mover a seguir ayudando de ese modo. Y bueno, pues eso, pues compartir con vosotros que... Jorge. Sí, doctora. Sí, quería preguntarte, es verdad que los circuitos de recompensa se activan en los actos de generosidad, ¿verdad? Vemos la dopamina y la serotonina, como tú decías, que sube. Cuando estamos hablando del binomio entre la generosidad y la gratitud, tú ayudas a niños que muchos de ellos tienen parálisis cerebral, que no tienen sus funciones muy claras. ¿Cómo puedes sentir que ellos o sus familias de alguna manera te lo agradecen? ¿Qué tipo de comunicación estableces con ellos, Jorge? Háblanos más de eso. Sí, yo la mayoría de los niños con los que colaboro, para empezar, que suelen ser de otras culturas y tenemos distintos idiomas y lenguajes, entonces no colaboro tanto con población que de habla hispana, de habla castellana y tampoco... tienen una gran... No podemos comunicar verbalmente, por así decirlo. Entonces, tienes que desarrollar otras vías para poder entender qué le sucede a ese niño, qué le sucede a esa persona, cómo está reaccionando a tu presencia, cómo está reaccionando
a los estímulos que tú estás invitando a ofrecer, ya sean de estimulación o ya sean de inhibición. Y también tienes que tomar conciencia de qué efecto estás generando en el marco de la familia, en el entorno de la familia. Y una de las principales cosas que solemos encontrar es que muchos de estos niños tienen un aumento del tono muscular, lo cual les dificulta muchísimas tareas, tanto motoras para poder mover los brazos o las extremidades, así como también respiratorias y digestivas. Entonces, una de las características que solemos encontrar como consecuencia de nuestras intervenciones son un relajamiento del tono muscular. La madre lo puede decir, por ejemplo, cuando ha terminado la sesión y tiene que alzarlo de nuevo en brazos después de haber estado sobre la camilla o sobre una colchoneta en el suelo, en el piso. La madre dice, ay, parece que pesa menos, parece que está mucho más relajado, está más calmado. Y entonces, en consecuencia, ese niño pues, puede que esa tarde o esa noche pues, duerma mejor o descanse mejor. Y eso hace que la madre pues, también pase una noche un poquito menos preocupada por el niño y un poquito más agradecida por el bienestar del niño, ¿no? La madre se alegra, la madre se encuentra mejor cuando percibe, cuando siente, cuando ve que su hijo ha ganado en calidad de vida. Y yo entiendo que eso es muy importante porque esa madre, pues, si descansa mejor y tiene una mayor sensación de satisfacción, pues al día siguiente vas a conseguir encontrar 3 minutitos más de energía, 3 minutitos más de ganas de querer alimentar al niño. Y entonces, tarde de comer a un niño de este estilo, pues a lo mejor puede ser muy complicado. Y 3 minutitos más de, venga, vamos a comer un poquito más, pues son, no sé, 25 gramos más de calorías. 25 gramos más de calorías son muchísimas kilocalorías y energía extra que tiene el niño para poder continuar con su desarrollo. Entonces yo entiendo que es muy importante, y se puede ver desde muchos puntos de vista, el cómo el beneficio directo sobre el niño actúa o afecta a la familia. Y después se lo devuelve esa familia que ha encontrado un beneficio, un bienestar o un acto de gratitud al niño en el tiempo que le dedica, la calidad del tiempo que le dedica, ya sea, por ejemplo, eso, ¿no? Decir, pues me apetece y estoy tranquila con la mamá y le voy a dar 3 cucharadas más de arroz al niño. Pues bueno, eso ya le puede generar un gran cambio a ese niño. Entonces nosotros encontramos eso, nosotros encontramos ese tipo de... Sí. Decía Jorge, estamos a 1 de diciembre, es el mes de las locuras del consumo y me gustaría recordarle a todos los que nos escuchan que la generosidad no tiene que ver con el consumo en tu trabajo, que también estás siempre pidiendo ayuda, ¿verdad? Siempre, porque uno cuando trabaja con estas poblaciones toda ayuda es poca. Alguien como tú es capaz de estar buscando sacos de arroz para llevarlos a Indonesia o ayudar a Rumanía o ahora me parece que vas a ir a Medio Oriente. Jorge, en Navidad, no todas las personas que nos ven siguen la Navidad, pero sí la seguimos todos culturalmente, las personas nos pasamos de rosca en muchas cosas. ¿Por qué crees que nos olvidamos de personas como las que tú trabajas? ¿Por qué no queremos verlos, Jorge? Porque hacen daño y molestan. Así de crudo y así de claro te lo digo. A la gente le llega sensibilidad. Y he tenido voluntarios que sabían dónde se metían, que querían venirse y se me han roto. Se me han roto, se me han puesto a llorar y han tenido crisis. Y se han tenido que quedar en el hotel un par de días. Esta es una población que molesta, es una población desagradable. Yo hay muchas jornadas de trabajo que a las que vuelvo a casa con dolor de cabeza después de haber tenido a un niño gritándome, chillando, no llorando, chillándome al oído durante 10 horas. Es muy difícil. Estos niños sufren mucho. Y estar expuesto a esa población es extremadamente doloroso. Físicamente puede ser doloroso. Yo vengo con dolor de oído, literalmente. Y es muy frustrante por la sensación de impotencia que te genera. Es muy frustrante por la sensación de injusticia que te hace tomar conciencia. Y entonces yo entiendo muy natural, no lo justifico, bueno, lo puedo concebir, que hay mucha gente que quiera mirar a otro lado. Porque duele. Duele física, emocional, social y personalmente. Y me parece comprensible. Lo llego a comprender. Yo no lo comparto.
pero lo llego a comprender. Entonces, bueno, pues si hay gente que es capaz de trascender esas barreras de dolor, de sufrimiento, en los distintos niveles en los que se manifiestan, pues yo se lo agradezco muchísimo y que le dediquen sus recursos, su tiempo, su energía, su cariño, lo que sea. Pero aquellas personas que no pueden, bueno, pues yo la respeto. Yo conozco mucha gente que es incapaz de ver los Juegos Paralímpicos por la televisión. Dice, cambia de televisión, quita eso. Yo, bueno, lo comprendo, no lo comparto, pero llevo a ser capaz de comprenderlo. También es cierto que mucha gente que tiene una vida normal, tiene una familia normal, y de repente pues le llega un niño de estos. Y todo ese no puedo desaparece. Entonces yo creo que también hay un componente de estar expuesto a y de tomar conciencia y dejar de marginar este tipo de población. Entonces, una inclusión sana, una inclusión no forzada, creo que puede ser muy interesante. Yo hay una cosa que siempre he querido hacer y que más o menos he empezado a hacer, que es un experimento social personal, que es pasar 24 horas con una discapacidad para tomar conciencia en mí mismo de qué se siente y qué implica a nivel personal, familiar, social. Entonces, por ejemplo, pasar 24 horas invidente. Te vas a pasar 24 horas sin poder abrir los ojos. Pasar 24 horas sin poder hablar. Pasar 24 horas sin poder escuchar. Pasar 24 horas en una silla de ruedas. Independientemente de las condiciones en las que vivas. Si vives en un séptimo piso, te fastidias. ¿Qué pasa? Que la persona que fue atropellada y recibió un daño cerebral adquirido vivía en un bajo, ¿no? Esa persona también vivía en un séptimo piso. Y creo que ese tipo de actividades que son muy sencillas de realizar, no simples, sencillas, pueden ser una propuesta de integración social de la discapacidad para que la gente tome conciencia en su cuerpo de lo que implica y lo que es ser dependiente. Imagínate, por ejemplo, ¿no? que tú tienes que pasar 24 horas en la silla de ruedas y te tienen que ayudar para limpiarte después de ir al baño. Es un gesto tan tonto como eso. Pues puede ser un despertar y un abrir de ojos tremendo para cada uno de nosotros. Y no tienes que ir y pasar 24 horas con una persona discapacitada. No, experimentalo tú. Y después hablamos. No sé, una propuesta. Un tremendo ejercicio. Ya sabes, estoy viajando a India durante algunas décadas y he viajado siempre pues, con mis dos piernas. En uno de mis viajes decidí llevar a un amigo a India que iba en una silla de ruedas. Y sabiendo muy bien lo que nos comportaba ir a India, ¿verdad? Yo supe que significaba viajar 3 semanas con una persona en una silla de ruedas, lo difícil que era y sobre todo en India. Pero lo más sorprendente fue para él, es que él vio que él era un privilegiado porque al menos él tenía silla de ruedas en India, ¿verdad? La mayoría de las personas que sufren discapacidad en algunos países no tienen ni silla de ruedas, se van arrastrando. Y la sorpresa no fue solo para mí, sino también para él, que volvió pues, con un tremendo agradecimiento y mucha más compasión hacia sí mismo y hacia otros seres. Me hizo pensar eso, Jorge, que una persona que sufre una discapacidad también puede dar a otros que sufren otras discapacidades. O sea, que todos podemos dar de alguna manera, ¿no es así? Sí, bueno, yo esto lo tengo muy presente. Nosotros en Bali colaboramos con varios centros, uno de ellos es para niños invidentes, y en Bali hay una actividad laboral que es muy famosa, que es el masaje, ¿no? El típico masaje balinés. Entonces, en este centro de niños invidentes hay invidentes que enseñan a estos niños a dar masajes. Y entonces lo que nosotros desarrollamos fue una colaboración que al final se complicó, pero bueno, empezó a funcionar más o menos. De manera que los niños invidentes que estaban aprendiendo a dar masajes hacían las prácticas con nosotros en un centro de niños con dificultades motoras, en un centro de niños con menos válidos. Y eran los niños invidentes los que masajeaban y aprendían y desarrollaban sus habilidades tratando a otros niños con otras discapacidades. Y me pareció un proyecto muy, muy bonito y al final pues, se complicó un poco, pero hay intención de retomarlo
Y ese es un ejemplo también como usted plantea, doctora, ¿no? Como alguien con una discapacidad, bueno, también es capaz de y lo hace pues incluso con más cariño a lo mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por tus inspiraciones. Estoy segura que la audiencia se ha quedado con el corazón encogido y pensando qué podemos hacer más para ayudar a otras personas, porque todos en cualquier momento podemos sufrir una discapacidad. Fue el doctor Jorge Aranda, de Hands with Heart. Búsquenlo ustedes en las redes y verán la cosa más bonita que están haciendo momento a momento. Jorge, ¿algunas últimas palabras para la audiencia? Pues bueno, que también siguiendo un poco la línea de la generosidad y la gratitud, puede ser interesante y si lo consideras oportuno, bueno, hablar de la Organización de Cooperación para la Cooperación y Desarrollo Económico, que ha hablado de las competencias globales en la educación y los valores que fomenta, que creo que puede ser también un ejemplo de cómo las instituciones pues intentan poco a poco implicarse en este tipo de comportamientos, ¿no? Así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues busquen en sus ayuntamientos y autoridades locales, porque estas son agendas que tienen que implementarse. Seguramente ya habrá algún tipo de proyectos en los que ustedes pueden ser muy, muy necesarios. Muchísimas gracias. Pues Jorge nos recordó también eso, que seamos generosos incluso con las instituciones internacionales, como la Agenda del Desarrollo Sostenible. Que estés muy bien, Jorge. Te vemos el martes próximo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Era el doctor Jorge Aranda de Hands with Heart. Muchísimas gracias. Y seguimos en España. Esta vez nos vamos a Tenerife con nuestra compañera y amiga Narayani. Vamos a ser generosos con nuestro cuerpo. Elevando los brazos arriba,
suelo, elevo caderas, estiro piernas en el pliegue hacia ellas, manos muy dentro del pecho, alargo la espalda para subir con rodillas muy controladas, suave, voy hacia atrás, hacia la extensión, muevo exhalando brazos a los lados del cuerpo, permanezco un instante aquí con los ojos cerrados. Shanti, muchísimas gracias, Narayani. Narayani, una persona generosa que nos lleva cada día a estirar un poco más nuestro cuerpo. Que estés muy bien, Narayani. Gracias desde Tenerife. No se muevan demasiado de su asiento. Vamos a meditar. Vamos a tomar amablemente una posición cómoda y dedicarnos a respirar con conciencia 9 respiraciones profundas. Observamos nuestra pose, que los pies estén bien plantados. Si estáis en pose de lotus, que el cuerpo esté bien asentado. La espalda recta. Y las manos relajadas junto con los brazos. Respiramos y llevamos la atención a nuestro corazón. Y pensamos por un instante en nuestro corazón cálido. Pensamos en el órgano físico del corazón. Un corazón, un órgano que actúa desinteresadamente, momento a momento. Y que gracias a él sobrevivimos. Respirar es ser generoso en cada momento. Generoso con el aire que entra. Y con el aire que sale, quedándonos estrictamente lo que necesitamos y devolviendo hacia afuera aquello que ya no es preciso. No hay nada adentro que no pueda salir y no hay nada afuera que no pudiese entrar. Simplemente al respirar no nos forzamos y podemos observar nuestro propio brillo, el brillo de una luz interior que tiene mucho que ver con la gratitud. E internamente nos decimos que pueda yo ser agradecido.
pueda yo vivir agradecido. Vamos a dar sin esperar nada a cambio a nuestro cuerpo. Recordar que cada día le alimentamos sin esperar nada a cambio. Que nuestro cuerpo nos entrega parte del vehículo para seguir viviendo. Vamos a observar cómo en cada momento las emociones nos entregan parte de su sabor. Y al hacerlo es como si infinitas flores se abrieran en un campo de primavera. Las emociones nos dan sin esperar nada a cambio. Y gracias a ellas sentimos la alegría o la pena, la paciencia o la ira. Y siente cómo la emoción también nos acompaña, nos da consuelo y es un acto de generosidad. Siente esos momentos en que de repente tienes una idea. Las ideas surgen dentro de ti sin esperar nada a cambio. Cuando corres a apuntarlo en un papel o a dibujarlo, observas cómo una parte de ti se ha entregado en el proceso. El proceso de crear es un acto de generosidad. Las ideas surgen sin esperar nada a cambio. ¿No es acaso un valor hermoso agradecer y apreciar nuestras ideas? Cada día el tiempo nos es dado. Nos es dado para significarlo. En ese uso del tiempo a veces no estamos agradecidos. ¿No es hermoso agradecer cómo el tiempo nos fue dado? Y significarlo de formas distintas, quizás, dando nuestro tiempo para escuchar y escucharnos, para perdonar y perdonarnos, prestando nuestro tiempo a otros para ser de beneficio a otros seres. El tiempo fue generoso con nosotros. Llevamos unos años viviéndolo y ahora podríamos ser nosotros generosos con el tiempo. Estar dispuestos, por ejemplo, a dar algo de nuestro tiempo, algo a los demás, y no pensar que nuestro tiempo es solo para nosotros. Siente qué feliz te hace el valorar el tiempo por la generosidad y no por la rentabilidad. El valorar el tiempo por el proceso y no por los resultados. ¿Qué hubiera sido de nosotros y nuestras madres y nuestros padres? No hubieran establecido criterios de valor a la vida en nosotros.
¿Cómo podríamos pagarles la cantidad de horas que nos cuidaron? ¿Cómo podríamos retornar a nuestros maestros todo aquello que nos enseñaron? Siente cómo te sientes cuando les agradeces esta mañana a ellos. Gracias, mamá y papá, por todo lo que hiciste. Gracias, maestro, maestra, por todo lo que me enseñaste. Respirando profundamente, entramos en una de las facetas más profundas de la generosidad, y es apreciar lo que poseemos. Y no estoy hablando de posesiones materiales, sino de las posibilidades de apreciar lo que sois, lo que realmente sois y lo que sabéis hacer. Y dejar de lado todas esas construcciones mentales de que uno no es capaz y concentrarnos en lo que sí somos capaces. Sí sería capaz de. Sí sería capaz de hacerlo. Sí tendría tiempo para. Y siente como al decir sí sería capaz de hacerlo, la confianza se vincula con la gratitud y el aprecio. Cuando no hay aprecio, uno realmente sufre. Y de nuevo, respirando profundamente, entramos en otra dimensión. En la dimensión profunda de que todos los seres tienen derecho a ser apreciados. Y todos los seres tienen derecho a poder expresar su generosidad. Una generosidad permanente y en desarrollo. Y abrimos como una flor que lleva una frase, una palabra escrita, darse. Darse a uno mismo y darse también a los demás. Imagina que pudieras verte por un instante como una persona generosa y apreciativa. Que pudieras observar lo que sí puedes dar, lo que sí puedes hacer. Quizás haces el mejor pastel de queso. Quizás eres la mejor persona escuchando. Haces unos dibujos hermosos para papá y mamá. O eres capaz de ayudar a personas que están afectadas en alguna situación complicada. Cuando te veas a ti mismo como alguien capaz de darse, sonríe. Sonríe siempre. Sonríe porque el dar tiene que estar acompañado de la felicidad. Sonríe y mantente disponible. Respira y piensa, ¿qué podría hacer yo por mis amigos? Y acepta todo lo que tus amigos hacen ya por ti. Podría, por ejemplo, aprender a ceder la palabra, a dar el paso a otros,
a dejar que las plantas vivan sin cortarlas. Y cuando damos en cada respiración, observamos que el dar no es una obligación, no es un cansancio ni una extenuación. El dar es un aprecio y un optimismo. Es también un compromiso, el compromiso de atendernos y atender. Es mucho más sencillo. Lleva de nuevo la atención a la respiración, a tu corazón y al cuerpo. Y vamos a vivir y a respirar con la conciencia de que nuestro cuerpo cada día nos es dado y a la vez lo damos a los demás. Vamos a usar la respiración para conectarnos con todas aquellas cosas que la vida nos da y alcanzar poco a poco la alegría y una íntima satisfacción, la satisfacción de que si hoy acabaran nuestros días, habríamos dado y nos habrían dado tantas cosas. Poco a poco volvemos a abrir los ojos, respirando profundamente. Deseo que hayan tenido una hermosa práctica. Este era un programa dedicado a la generosidad. Estuvimos en el capítulo número 57 hablando de la generosidad, que es una manera de relacionarse positivamente con los otros. Una virtud, si quieren, y una disposición para entregar amor, tiempo, alegría y una sonrisa, sobre todo. Estuvimos con algunos compañeros que se dedican justo a eso. El doctor Jorge Aranda desde Hands with Heart, que reparte generosidad en sus manos y también en su hacer. Con nuestra compañera Narayani, que es generosa con sus clases y su tiempo. Gracias, Narayani, por estar aquí cada mañana. Y también con nuestras compañeras Ana Marisol y Loira, con Carla y con Mariana, y con todos ustedes que son generosos, no se olviden, practicando y cultivando el bienestar. ¿Puede haber algo mejor? Que estén muy bien, que tengan un día pleno y por favor, no se olviden de la bondad innata. Nos vemos mañana. Mm-hmm.